Hello. Tomas. Welcome. Thank you, Jose. How are you, Francisco? I'm very well, thank you. Father Lorenzo. It's a great honor for me to welcome you in my house, Father Lorenzo. Mm. This way, please. These are my sons, Angel and Alvaro. Hello, Angel. And this is my dear wife, Maria Isabel. Father Lorenzo, welcome to our house. Thank you. Please. Francisco, thank you. The time has come for me to repay the Lord for all his kindness by restoring the convent of St. Thomas. You know, Thomas being my own name, I'm very sorry that my daughter cannot dine with us tonight. A most marvelous work indeed. Oh, yeah. Thank you. As I was saying, the time has come for me to repay the Lord for all his kindness by restoring the convent of St. Thomas. Are you sure of that? Yes. Forgive me, Father Lorenzo, but have you ever been put to the question yourself? Have I ever been? Yes. Have you ever been subjected to the question? Of course not. Do you think that if you were, and they asked you to confess something grotesquely absurd, Say you were told to confess that you're really a monkey. Are you sure that God would grant you the fortitude to deny it? Or would you rather confess to being a monkey to avoid the pain? I know I would. I know you would. So would I. Would you? I, Lorenzo Casamares, hereby confess that, contrary to my human appearance, I'm in fact a bastard son of a chimpanzee and an orangutan, and I have schemed to join the church in order to do harm to the Holy Office. Sign it. This is a joke, Thomas, right? Sign it. Sign it. Tie his hands. Will you sign? All right. Let's find out if God will give you strength to resist the question. Lift him up. Atalo. Atalo, te he dicho. ¡Que lo mates, coño! ¡Mátalo! ¿Qué es? Nada. ¿Qué ves? Nada. ¿Nada? ¿Eso es lo que tú eres, nada? Pues un bicho como este casi te dejó tuerto. Si no eres capaz de matar a los que te hacen daño, entonces no vales nada. No es, hermana. No es. Magia.
Nada. Gracias. ¿Dónde habéis estado esta mañana? ¿No te lo ha contado Ernesto? No se lo he preguntado. Hemos ido a ver a un director de cine para hacer una prueba. ¿Una prueba? ¿Y eso? Ernesto, quiero trabajar. No ibas a redecorar la casa. Hay que cambiar muebles, alfombras, lámparas. Yo no sé de eso. Nunca he vivido en un sitio tan grande. ¿Llama a un decorador? Aunque llame a un decorador, tendrás que orientarlo tú. Así de paso aprendes. Ernesto, yo lo que quiero es ser actriz. Siempre he querido serlo. Ya lo intentaste. Y mira cómo acabaste. Eso es un golpe bajo. Lo siento, mi amor. Perdóname. Bueno, me voy a la habitación. Elena, por favor, Elena. No te enfades, Tesoro, te lo ruego. No te enfades. De todas maneras, no te preocupes, que no salió bien. Estaba muy nerviosa. Teléfono, es el señor Mateo Blanco. Entra, entra. Insiste en que es muy importante. ¿Sí? Sí, sí. Es el director de la película. Dice que la prueba fue insuficiente y que quiere volver a verme. ¿Y qué vas a hacer? Pues ir a verle, ¿no? Yo necesito hacer algo, Ernesto. Siempre he querido ser actriz. ¿Y qué pasará conmigo? Hola, soy Magdalena Rivero. Llamaba para cancelar el masaje de mañana, la cita. Ya la llamaré yo en otro momento, perdone. Gracias. Todavía no me han dado el papel. Te lo darán. Pues si me lo dieran, no cambiaría nada. Excepto que yo también trabajaría, como tú. Y por las noches nos contaríamos cómo nos ha ido a cada uno. ¿Por qué no nos casamos? ¿Qué? Te estoy pidiendo que te cases conmigo. ¿No crees que te has casado y divorciado ya bastantes veces? Contigo sería la primera vez. Ernesto, llevamos 2 años viviendo juntos. Estamos muy bien así. ¿No crees? Parece que tú no. ¿Mutándola? Sí, eso he hecho. ¿Transgénesis? Sí, he transferido información genética de una célula de cerdo a una célula humana. ¿De un cerdo? Es mucho más fuerte que la nuestra. Está loco. Usted sabe que la aplicación de terapia transgénica en seres humanos está absolutamente prohibida. Sí, lo sé. Y me parece, con perdón, el colmo de la paradoja. Intervenimos en todo lo que nos rodea. La carne, la ropa, los vegetales, la fruta, en todo. ¿Por qué no aprovechar los avances de la ciencia para mejorar nuestra especie? ¿Ha pensado la cantidad de enfermedades que podríamos curar con la transgénesis? ¿O las malformaciones genéticas que se podrían evitar? No siga. Conozco la lista de memoria. Y no hay día que no piense en ello. Pero eso no me impide prohibirle que continúe investigando sobre la piel. O me veré obligado a denunciarle ante la comunidad científica. Más allá de lo que pensemos usted o yo, la bioética es absolutamente clara a este respecto.